salvación implica un cambio total, un cambio de 180 grados en las mentalidades. Y en este caso estamos hablando de una revolución que ha implicado además a la mitad de la población mundial, pero que además no se ha quedado en un solo territorio, sino que ha cruzado todas las fronteras, claro, con las particularidades de cada territorio, pero además que no se ha quedado en un momento dado del tiempo, sino que se ha extendido hasta nuestros días. Incluso hoy continuamos hablando de qué luchas y qué reivindicaciones tenemos que hacer al día de hoy. Entonces, hablamos de una revolución que ha tenido tal vez la mayor cantidad, no, tal vez no, yo puedo asegurar en este momento que es la que ha tenido mayor cantidad de militantes en cualquier otro proceso revolucionario. Conscientes o no, si se llaman feministas o no se llaman feministas, el punto es cómo cada una de nosotras ha tratado desde su cotidianidad de reivindicar el derecho a ocupar un lugar en el mundo. Entonces, partiendo de esa relación, quisiera pensar cómo las mujeres hemos efectivamente influido en los procesos revolucionarios, pero también cómo esas revoluciones han cambiado el curso de nuestra propia historia, de la historia de nuestro sexo. Por eso quisiera en esta oportunidad situarme en algunos momentos históricos que he seleccionado, también haciendo mención a algunas mujeres que fueron importantes, pero que en este caso no me quiero centrar como en el personaje histórico como tal. Para eso hemos tenido otros espacios y además me gustaría seguir teniendo otros espacios que me permitan pensar la vida de esas mujeres como individuos, pero hoy quisiera que pensáramos en las mujeres como colectividad. Entonces, he seleccionado tres grandes revoluciones. Seguramente no son las únicas, y además hago también esa salvedad de que estoy hablando de tres procesos revolucionarios que podríamos decir que son de Occidente, salvo la Revolución Rusa, que la tocaré, que está un poco allí como por su extensión, tanto en Occidente como en Oriente. Estoy hablando de procesos esencialmente occidentales. Ya nos queda otra tarea que es muy importante, que es pensar qué pasó en el Oriente. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la Revolución China? Que es otro caso muy interesante, pero que por el tiempo que tenemos el día de hoy, pues quise como omitir. Entonces, quiero proponerles que hablemos hoy de tres momentos revolucionarios que cambiaron el curso de la historia de las mujeres, pero en general de la historia de la humanidad. La Revolución Francesa de 1789, la Revolución Rusa de 1917 y la República Española en 1931. ¿Por qué? Aunque esos no son, como les decía ahora, los únicos como momentos revolucionarios que podríamos pensar, sí son momentos que han transformado las mentalidades. Por eso esos son los espacios que he seleccionado para conversar el día de hoy. Antes de entrar, digamos, en lo específico de esos momentos históricos, quisiera que pensáramos también en cómo esta historia de las mujeres ha consistido también en una conquista progresiva que nos ha permitido pasar del ámbito exclusivo de lo privado, de lo que es la casa, el hogar, a ámbitos ya de lo público, el ejercicio de la palabra pública, y cómo, y en esto quisiera retomar las palabras de Hannah Arendt en un texto que publica ella que se llama La condición humana, donde ella plantea que solamente en lo público es posible hacer ejercicio efectivo de la libertad. Eso significa que si uno está encerrado en el ámbito de lo privado, realmente debería dudar si en algún momento ha hecho un ejercicio efectivo de su libertad. Entonces, esta conquista progresiva que va de lo privado a lo público nos habla también de cómo las mujeres hemos alcanzado la dignidad humana y cómo además nos hemos hecho mayores de edad. Mayores de edad, claro, en términos jurídicos, vamos a conversar en qué momento y cómo hemos ido conquistando también el derecho a la ciudadanía, pero estamos hablando en este caso de la mayoría de edad en el sentido más kantiano del término, es decir, en la posibilidad de pensar por cuenta propia. Entonces, antes de entrar a hablar de la Revolución Francesa, es importante pensar cuál es el lugar que hemos ocupado
antes de ese momento, hablo de siglos 14 y 15, respecto a la política. Eso nos implica pensar en contextos en donde existía una asimetría entre hombres y mujeres y en donde en general los gobiernos de las mujeres eran gobiernos que se consideraban antinaturales. No era que no los hubiese. De hecho, tenemos grandes ejemplos, por ejemplo, la reina Isabel. La reina Isabel I de Inglaterra es uno de esos grandes ejemplos que se suele citar como un éxito en términos de liderazgo femenino. Sin embargo, cuando uno revisa cuáles son como las narrativas que se han construido frente a ese tipo de personajes, hablamos de mujeres de las cuales se ha exaltado, primero, pues sus características viriles o masculinas, y además fueron mujeres que tuvieron que hacer la renuncia a ámbitos como la familia o como el matrimonio. De hecho, a Isabel se le conoce como la reina virgen, ¿no? Entonces, eso ya nos está hablando de qué tan posible era esa simetría entre hombres y mujeres en el ámbito de la política. Tenemos también, antes de eso, figuras contradictorias como el de Juana de Arco. Juana de Arco suele ser venerada por su gran heroísmo y por su valentía en la batalla, y también por sus rasgos viriles y masculinos, y además porque se vistió de hombre en la batalla, es decir, no fue a la batalla en tanto que mujer, sino en tanto que hombre. Hablamos también de un momento de la historia previo a la Revolución Francesa, donde las mujeres tenían la protección del Estado, debía garantizárseles su seguridad y su protección, y sin embargo no hacían parte de la toma de decisiones del Estado, es decir, no eran ciudadanas. Y de otro lado, aquí empezamos a encontrar unos primeros rasgos que, claro, la historia de las mujeres podemos remontarla hasta los inicios de la humanidad. Sin embargo, pues en el tiempo que me permite esta exposición, eso no es posible, por eso he decidido situarme en este momento histórico, pero también porque empezamos a ver un momento de en el que empezó por diferentes desarrollos en el ámbito pues, de la divulgación de la información, empezamos a ver una mayor circulación de información y por tanto una alfabetización femenina. Y eso tiene que ver con las implicaciones del leer y el escribir, que nos hace preguntarnos qué es lo que determina el acceso a la cultura y el conocimiento, y cómo eso también nos ha dado la posibilidad de hacer una construcción de pensamiento y de voz propia, de comunicarnos y de organizarnos. Y ya en esta época, previa a la Revolución Francesa, encontramos publicaciones de corte feminista donde las mujeres intentaron encontrar canales de comunicación entre ellas para organizarse. Primero como casos un poco aislados, pero miren que allí ya estaba puesto el germen, ¿no? El germen por la pregunta que vamos a ir desarrollando a lo largo de este recorrido histórico. En un segundo paso vamos a hablar de una movilización que se dio en tiempos de cambio y en tiempos de crisis. Esta época del siglo XIV y del siglo XV se vio caracterizada también por una gran cantidad de crisis en términos políticos de las naciones, donde las mujeres tenían un rol que era fundamental. Las mujeres en general han sido siempre quienes han iniciado los motines cuando el Estado incumple su deber. Entonces, hay muchos documentos históricos que muestran cómo las mujeres empezaban a organizarse cuando subían los precios del grano, del trigo, cuando subía el pan, cuando había impuestos injustos, cuando se sufrían humillaciones religiosas, y esos eran también los primeros momentos de una movilización que va a empezar a extenderse y hacerse cada vez más grande y más importante. Ejemplos tan importantes como el de la Fronda de 1648 en Francia, que termina con la abdicación del soberano, empiezan precisamente con unas mujeres que protestan en las calles y que a medida que ellas van iniciando la protesta, los hombres se van juntando. Y al juntarse empieza un momento de resistencia violenta que termina con la abdicación de ese soberano. Hablamos también de la Revolución Inglesa de 1643, donde hay además de ser agitadoras e iniciadoras de motines, empiezan a darse las primeras peticiones directas a los parlamentos. Esas peticiones no necesariamente eran bien acogidas, ni vamos a decir pues que les pusieron atención, pero ya estaban empezando a dirigirse directamente al Estado.
Frente a ese tema, me gustaría compartirles para que miremos también que cuando nosotros hablamos de revolución, también hablamos de resistencia y hablamos de que las cosas no se dan, digamos, fácilmente, y que esa es una característica que va a darnos una posibilidad de entrar en el mundo de la historia de las mujeres, y es que siempre todo derecho conquistado ha implicado una larga resistencia por parte del mundo masculino. Y aquí les traigo un fragmento precisamente de la respuesta que le dio uno de los parlamentarios a esas peticiones que hicieron las mujeres en esa revolución inglesa de 1643, donde les responden lo siguiente: siendo la sustancia de vuestra petición algo de una entidad que escapa a vuestra comprensión, la Cámara dio una respuesta a vuestros maridos. Y en consecuencia, es de desear que os vayáis a casa y os ocupéis de vuestras tareas de esposas. Bueno, esa fue la respuesta, y esa ha sido en general una respuesta generalizada cuando las mujeres empezamos a hacer también cuestiones políticas. Y aquí tenemos también una cosa que es interesante frente al caso de la Revolución Inglesa, y es que es la primera vez que se pone sobre la mesa el tema del sufragio femenino. El sufragio femenino va a ser como la manzana de la discordia en general, y va a ser también la que hace las rupturas también más importantes en términos de las relaciones entre los sexos, porque el sufragio implica la ciudadanía. No se puede votar si no se es ciudadano, y no se puede votar si no se es mayor de edad. Así que parecía ser una cosa anodina, votar o no votar, pero en realidad es una cuestión simbólica muy importante. Usted es parte de una sociedad, es ciudadana de esa sociedad, pero además se le reconoce como mayor de edad con todo lo que eso implica. Entonces hablamos de unas mujeres que llamaré en este momento, y así lo denomina este, que es el libro de referencia que he tomado para preparar esta conferencia, que es La Historia de las Mujeres. La Historia de las Mujeres es una compilación de ensayos que hizo George Duby y Michelle Perrot, y que consta en este caso de 5 tomos. 5 tomos que nos hablan entonces de cómo ha ido progresando esa historia, y en este caso hablaremos de qué es lo que pasa en el siglo XIX y antes de él. Entonces, llamaremos a estas mujeres las amotinadas, pero me gustaría pensar también por qué es distinta la participación de las mujeres en estos motines frente a la participación de los hombres. ¿Qué es lo que hacen las mujeres que las hace distintas en esa relación de los sexos que se establece en los motines? Entonces, es importante pensar que siempre se ha sabido que las mujeres están presentes en los motines, siempre han estado presentes, pero se han estado presentes tal vez a partir de esa caracterización que se le ha dado al sexo femenino de reproductoras, de nutricias. Entonces, en general, se han registrado los motines donde las mujeres peleaban por aspectos como el pan o aspectos como la subida del cereal, pero pareciese entonces que las mujeres solamente pudiesen como incomodarse con el estómago, como si el resto de causas no les incomodara. Y lo que encontramos aquí, que me parece interesante este análisis que hace en esta historia de las mujeres, es que en realidad lo que hay es un subregistro de la participación que tuvieron las mujeres en estas iniciativas. Y hay varias explicaciones de por qué las mujeres primero eran las primeras en iniciar el motín, porque eran además las que más se sostenían, y tiene que ver, de un lado, porque parecían ser menos responsables jurídica y penalmente, es decir, si no se es ciudadano para lo bueno, pues tampoco para lo malo, entonces de alguna forma las consecuencias eran un poco más leves, de pronto algunos días de cárcel, pero más allá de eso, era más leve que en el caso de los hombres. Y eso hace que pensemos cómo entran las mujeres en la revuelta, bajo qué roles, bajo qué gestos, bajo qué lenguajes entran las mujeres a la protesta. ¿Qué implica entrar en una revuelta? Entrar en una revuelta es entrar en confrontación con una situación que se empieza a considerar que es inadmisible por los medios colectivos legítimos, y las personas entonces deciden hacer justicia por mano propia. Las mujeres entonces
en esta participación que hacen, en esta entrada en las revueltas, lo que hacen es una aparición en el ámbito de lo público. Esas preocupaciones que eran del hogar, esas preocupaciones como no tenemos pan en la casa, o nos toca pagar más impuestos y eso nos reduce el dinero disponible para otros gastos, que es una preocupación del ámbito de lo privado, se convierte en una cosa que trasciende a lo público. Y entonces las revueltas son ese lugar, ese posicionamiento que encuentran las mujeres primero para ubicarse en el ámbito de lo público. Aquí hay un ejemplo que es muy interesante, que es el de las Recluse Women, que es un movimiento inglés de mujeres católicas, donde ellas hicieron un movimiento que fue muy interesante en ese asunto de la salida de lo privado y de lo público. Y es que, claro, bueno, ellas no podían tener como ningún tipo de opinión frente a lo que estaba pasando en ese momento, que era una propuesta de unificación religiosa en Inglaterra, pero el ámbito de las casas, su ámbito de lo privado, les pertenecía. Y por tanto utilizaron ese ámbito de lo privado precisamente para ocupar un lugar en lo público. Entonces, ¿ellas qué hacían? Le permitían a los sacerdotes, por ejemplo, refugiarse en sus casas. Abrieron la puerta de sus casas como una forma también de apoyo a algo que ellas estaban considerando injustas. Y entonces, de alguna forma, salvaguardaron en el ámbito de lo privado, donde el Estado siempre ha dicho que no tiene nada que ver, que esas son cosas de la casa, ahí salvaguardaron y mostraron como su palabra frente a un asunto público. Las mujeres en las revueltas tampoco funcionan exactamente igual que los hombres. En un primer momento son las primeras en las filas. Son las primeras que están gritando, llamando a la gente, y después es cuando aparecen los hombres. Esta es una característica muy interesante que, al menos en las revoluciones, en las revueltas que yo pude revisar, es bastante generalizada, que sean las mujeres quienes comiencen las revoluciones y después sí aparezcan los hombres. Sin embargo, cuando los hombres aparecen, ese comportamiento femenino de grito, de llamado a la revuelta, entonces se empieza a juzgar como un exceso, como un gesto demasiado escandaloso, que de alguna forma se sale de lo que se espera de una mujer. Entonces, después de que ellas han armado la revuelta, ellos llegan y las mandan a casa. Las mandan a casa porque se han salido demasiado de lo que se espera, e incluso los panfletos y los documentos históricos muestran cómo ya allí, en esas circunstancias, se les llama demasiado crueles, demasiado sanguinarias, demasiado apasionadas. Y entonces ya es momento de que regresen al ámbito de lo privado. Entonces es un sistema que las aspira, pero también las repele. Hay en eso un conflicto que es interesante ver cómo las mujeres de la historia han logrado conciliar, ¿no? Una revuelta que las necesita en un primer momento, pero que luego también las distancia. Son mujeres que además estimulan y le dan fuerza a la protesta. Son ellas también las que inicialmente producen consignas y dan explicaciones, e incluso en muchos momentos se les llega a denominar como los enjambres de abejas, se les conoció en varios movimientos de revuelta. Enjambres de abejas que ya en algún momento resultan muy incómodos para los hombres. Y encontramos aquí también un momento en que las mujeres deciden que es importante trabajar sobre ese papel que implica la revuelta, pero además en esta compilación de ensayos de la historia de las mujeres nos dicen: nos asombramos mucho de ver a las mujeres en las revueltas y en las revoluciones. Y la cuestión es, ¿por qué tendría que asombrarnos? Y vuelve a la pregunta que yo planteé inicialmente. Más bien, la pregunta es, ¿por qué no habrían de estar allí? Y volvemos sobre una idea de un no lugar y de esa lucha entre la admiración y el desprecio que caracteriza esa relación entre hombres y mujeres en los movimientos de revuelta. Pasemos entonces ahora sí a hablar de la Revolución Francesa. Entonces, si me puedes colaborar. Hablamos entonces de la Revolución Francesa y de cómo la Revolución Francesa
tiene un previo que es importante pensar, que es todo el movimiento de la Ilustración y cómo la Ilustración empezó a mover ciertas ideas. Ideas que introdujeron la noción de sujeto, la noción de individuo, la noción de ciudadanía, y entonces las mujeres empiezan a plantearse la pregunta, algunas más explícitamente que otras, de, bueno, si estamos luchando entonces por ideales de igualdad, de libertad y de fraternidad, y hablamos también de nociones como sujeto, individuo y ciudadanía, ¿por qué esa fórmula no nos aplica a nosotras también? Ese cuestionamiento, entonces, nos permite entender un poco mejor cómo participaron las mujeres en la Revolución Francesa. Y de nuevo, aquí nos encontramos con que son las mujeres las que comienzan la conmoción revolucionaria. Aquí, frente a este tema, hay un debate. Se ha pensado que la Revolución Francesa movió muchos cimientos, pero que en general la relación entre los sexos no la movió mucho. Que se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero que en esos derechos no cabíamos nosotras. Entonces, ahí hay un debate. Hay historiadores que dicen que la Revolución Francesa no le tocó un pelo al patriarcado. Sin embargo, yo creo que es muy difícil que un movimiento que cuestionó tanto las mentalidades, que las removió hasta tal punto, no haya por lo menos sembrado algunos gérmenes importantes frente a esa pregunta por la relación entre los sexos. Y aquí entonces las mujeres que empiezan también, precisamente ellas, con las primeras huelgas, si recuerdan lo que pasa es el 14 de julio de 1789, es un grupo de mujeres que cada vez se va haciendo más y más y más grande, que llega hasta la Bastilla en París, y allí empiezan a gritar arengas contra el precio del pan, contra el alza de los impuestos, contra un montón de garantías que no estaban siendo dadas por el Estado, y entonces allí se suman los hombres y hacen ese recorrido hacia Versalles. Sin embargo, son ellas quienes comienzan y empiezan entonces a ocupar un lugar en la ciudad, empiezan a hacer, a proponer una nueva jerarquía de los sexos y empiezan a tratar de declararse como civiles. ¿Eso qué implica? Que no son niñas, que son seres humanos completos. Ahora, plantear esa pregunta, abrir esa caja de Pandora, los historiadores plantean la Revolución Francesa como el evento que abrió la caja de Pandora en la relación entre los sexos, porque ya después de que se les da la ciudadanía, ya es muy difícil que no sigan pidiendo hasta llegar a la igualdad, pues por eso se le considera la caja de Pandora. Lo que implica es que, claro, hay algunas preguntas que se habilitan en la Revolución Francesa, hay lugares que son emancipatorios para las mujeres, hay espacios donde ellas pueden tomar la palabra pública, y sin embargo, el hecho de que yo les permita hacer la pregunta, el hecho de que yo permita que cuestionen cuál es el lugar que ocupan en la sociedad, no implica tampoco que les vamos a dar ese lugar. Y ese es el asunto con la Revolución Francesa, por eso se tiene ese debate. Se plantea la pregunta, pero en realidad hay muchas cosas a nivel legislativo, sobre todo, que no se mueven en la relación entre los sexos. Aquí quiero pensar en una pregunta que yo me hacía mientras revisaba este apartado y que tiene que ver con que si la ciudadanía se ve limitada en el plano político, en la información a la cual tenemos acceso, en el consentimiento que damos frente a las acciones nuestras y de otros, si eso se le puede llamar verdadera ciudadanía. Y en ese caso tendríamos que hacernos la dura pregunta de si en Colombia todas las mujeres son ciudadanas, efectivamente ciudadanas. Es decir, más allá de que tengan cédula y más allá de que tengan el derecho al voto, si tienen la información y las herramientas necesarias para ejercer su ciudadanía. Ahí dejo esa pregunta planteada porque creo que es un asunto que tenemos que seguir pensando todos y en especial las mujeres de este país. Tres nombres importantes en este momento de la Revolución Francesa: Condorcet, un hombre que cuestiona el estatus jurídico de las mujeres, pero en general hace un cuestionamiento que es sobre todo teórico y filosófico. Eso no le quita importancia. Condorcet dio la vida por la causa de las mujeres, al final él termina guillotinado por haberse
puesto a plantear esas preguntas. Sin embargo, pues sí hay que decir que se queda en ese plano de lo teórico. En 1791 aparece un nombre que tal vez sea el más conocido de las mujeres en la Revolución Francesa, que es Olympe de Gouges. Olympe de Gouges tiene un papel que es distinto, un papel que ya es más político, que invita más a la militancia política y que plantea que esto no se puede resolver únicamente en el plano de la teoría, de la filosofía o de las leyes, sino que hay que tomar acciones. También le cuesta la guillotina a Olympe de Gouges. Su propuesta sobre todo de como esa traducción que ella hace de los derechos del hombre y del ciudadano a los derechos de las mujeres y de las ciudadanas. Y en 1791, otro nombre importante, Mary Wollstonecraft, que ya nos dice, no basta solamente con lo teórico, no basta solamente con las leyes y con la militancia, sino que hablamos de tener que reestructurar completamente el papel de las mujeres como seres sociales y culturales. Y eso implica remover todas las estructuras, por ejemplo, la maternidad, y por ejemplo, ese cuestionamiento de la racionalidad limitada de las mujeres que se tenía hasta entonces. Y frente a estos tres personajes hay que decir que comparten una cosa que es fundamental, que es una pregunta que hay que seguirse haciendo y que tiene que ver con que un pueblo verdaderamente eficaz en democracia debe estar completo. Ninguna democracia que le niegue los derechos a la mitad de la población puede llamarse seriamente una democracia. ¿Qué queda entonces de estas mujeres que fueron parte de la Revolución Francesa y aquellas que heredaron los cuestionamientos de la Revolución Francesa? Hablamos de que ese final de siglo, ya entrándonos también al siglo XVIII, fue una época de muchísimas rupturas y de muchísimas revoluciones. Aquí quisiera que pensáramos en esta pregunta, que es una pregunta que no planteé yo, está propuesta por Dominique Goudinot, que es una de las escritoras que trabaja en esta compilación de la historia de las mujeres y que me parece que es muy pertinente para entrar a este tema. ¿Cómo una ruptura institucional, política, social o ideológica imperante en el papel y la representación de sí mismo que cada sexo tiene o desea tener en la sociedad la revive? ¿Cómo una ruptura institucional, política, social o ideológica imperante en el papel y la representación de sí mismo que cada sexo tiene o desea tener tiene un efecto en la sociedad de esos individuos? Tenemos entonces a mujeres que aparecen en la historia como agitadoras en la Revolución Francesa, que como les decía, son ellas quienes hacen estallar las primeras insurrecciones, que los roles que ocupan entonces son, de un lado, las de mediadoras, ellas son las voces, los gritos y los gestos que llaman a la rebelión, pero también que invierten esa relación entre los sexos. En ese sentido, tenemos que pensar las eras y los momentos revolucionarios como momentos de transición, donde siempre hay como rezagos de lo antiguo y la pugna de eso nuevo que quiere empezar a emerger. Entonces, aquí encontramos mujeres que ya han ingresado al espacio de lo político, pero que chocan con el hecho de aún no tener su carácter de ciudadanas. Sí, estamos en el espacio de lo político, pero no somos ciudadanas, por lo tanto, no estamos ni armadas, no podemos participar en las guerras, pero tampoco somos deliberantes. No podemos participar en las asambleas. Esa participación entonces, como no era posible que se diera de esa manera, encontró otras maneras de abrirse paso. De un lado, no podemos votar en las asambleas, pero asistimos a las asambleas. Gritamos en las asambleas. Decimos cuando estamos o no estamos de acuerdo, aunque nuestra voz, en términos estrictos, no sea un voto como tal. Además, son miembros de organizaciones revolucionarias, es decir, no se les permite entrar como tal a los partidos políticos o a las organizaciones de los hombres, pero ellas arman sus clubes. Arman sus clubes para informarse, para educarse, para tener debates políticos, y eso constituye también un primer momento de pedagogía sobre derechos y sobre ciudadanía. Estas mujeres de las que estoy hablando, estas que iniciaron los primeros motines de los que hablamos antes de la Revolución Francesa, pero también estas primeras mujeres instigadoras de la rebelión y la revolución, tienen unas características en común y
es que eran mujeres, primero, de barrios populares, y también mujeres que, aunque no eran de barrios populares, que de pronto eran de una clase económica más acomodada, sí eran mujeres que tenían espacios de socialización importantes. Por ejemplo, los salones donde se tomaba el té y se conversaba y se hacían discusiones, esos salones que tenían como ese, eran como ese punto medio entre un lugar que es privado, pero que al mismo tiempo hace apertura a lo público, son lugares que facilitaron mucho la conversación entre mujeres, y la conversación entre mujeres siempre suscitó preguntas que eran interesantes y que luego terminaban poniéndose también en el lugar de lo público. Son también momentos en los que las mujeres empezamos a hablar y a escribir en términos femeninos, es decir, nos interesa construir redes a través de correspondencias, a través de manifiestos, a través de textos, de discursos, donde eso nos permite una toma de la palabra pública, y también este tema de las peticiones. Las peticiones como ese ejercicio de ciudadanía donde yo le digo al Estado algo con lo que no estoy de acuerdo, aunque exista la posibilidad bastante grande de que esas peticiones pues no sean atendidas. Hay también un componente importante de esta participación de las mujeres en los movimientos revolucionarios que tiene que ver con el lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico que está dado, por ejemplo, por gestos como este. En 1793 se vota la constitución que aprueba la convención de la República Francesa. Obviamente, en esa constitución, pues las mujeres no tenían voto. Sin embargo, ellas votaron. Se reunieron, votaron y dijeron: aprobamos esta constitución de la convención. Nadie nos está preguntando, pero la aprobamos. Eso fue un gesto simbólico muy importante también, que hace que un gesto que es individual se convierta en un gesto colectivo que trasciende también en una toma de decisiones, y que hace también decir que es posible la toma de la palabra. Pero también utilizaron la maternidad como otro medio de incidir en la sociedad, es decir, si la sociedad les pedía únicamente que fueran madres y que se limitaran a su lugar de madres, entonces tenían que preocuparse por educar a esas madres para que esas madres pudieran a su vez inculcar el amor a la libertad, el amor a la igualdad, el amor a la revolución. Y a través de ese canal también garantizar un poco unos primeros también pasos hacia una formación de las mujeres, ¿no? Bajo esta excusa de, bueno, si quieren que formemos ciudadanos libres, necesitamos saber algo de lo que es ese principio de la libertad. Estas son unas imágenes que encontré que me parecieron muy interesantes y que tienen que ver con un salto en el tiempo que voy a dar en la exposición, y que es después de la Revolución Francesa. Vamos a pasar a lo que pasó con las mujeres durante la Primera Guerra Mundial. El año 1914 fue un año muy interesante en términos de nuestra historia, porque de un lado se pensó que se iba a ser el año de las mujeres, ¿no? Se publicaba en la prensa, en los panfletos, que 1914 era el año de las mujeres. ¿Por qué era el año de las mujeres? Porque había una gran cantidad de movimientos feministas, porque estaba la lucha sufragista en su máximo momento, porque había un cuestionamiento también a todo el tema del trabajo femenino. Sin embargo, 1914 también es el año en que estalla la Primera Guerra Mundial. Y la guerra vuelve a poner, dicen aquí los historiadores, vuelve a poner a todo el mundo en el sitio que le corresponde. ¿Y cuál es el sitio que le corresponde entonces a las mujeres? La retaguardia. Mientras que a los hombres les corresponde ir al frente de batalla. Entonces, realmente hay un debate de cuál fue el efecto que generó la Segunda Guerra Mundial en la historia de las mujeres. Hay un debate porque hay quienes dicen, es una guerra que por la forma en la que modificó las estructuras sociales fue favorecedora para la historia de las mujeres, contribuyó a la emancipación de las mujeres. Sin embargo, también se dice que esos cambios fueron como momentáneos. Fueron mientras estuvo la crisis, y cuando la crisis pasó, las cosas volvieron de nuevo a tomar su lugar. En este punto es importante también pensar de qué manera la guerra redefine, real o simbólicamente, la relación entre lo masculino y lo femenino.
Aquí me gustaría traer también a representación un fragmento que me parece muy interesante de la historia de las mujeres, que dice lo siguiente. El género se muestra como un principio de organización, incluso como un arma de guerra, de tal modo que tanto su construcción como su deconstrucción constituyen una fuente de lucha para los estados, los grupos y los individuos. Es decir, que eso nos implica pensar en la importancia del análisis y de la lectura rigurosa que tiene cada estado frente a la relación entre los sexos en un momento histórico dado, porque entonces implica que esa relación se usa en algunos momentos como un arma, ¿no? Como un arma para la defensa del Estado, y eso es lo que vamos a encontrar en general en la Primera Guerra Mundial. Tenemos estos panfletos que estoy mostrándoles en pantalla que me gustaron porque son llamados a reclutar a las mujeres. A las mujeres no se les reclutaba en este momento para que fueran al frente de batalla, sino para que constituyeran la base de la retaguardia, es decir, que salieran de sus casas, que salieran de sus casas para trabajar en las fábricas, para trabajar en el campo, para trabajar también en la industria armamentística, porque los hombres estaban además muriendo en grandes cantidades en los frentes de batalla. Entonces, por eso decimos que es un momento que causa el debate, ¿no? Nos permite la emancipación en el sentido de que por lo menos es una excusa para salir de casa y para mostrar que somos fuerza de trabajo también. Y para retomar también lo que venía conversando Santiago en la exposición anterior, que es una fuerza de trabajo también explotable. Entonces, claro, eso tiene como toda la controversia de qué tan útil realmente se puede decir que fue esa salida de la casa, pero fue una salida. Fue un primer momento de apertura también a lo público y al ámbito laboral, en este caso, especialmente. Había aquí entonces un temor que empezó a aparecer en los hombres y tenía que ver como con una imagen como controvertida de lo femenino, porque entonces apareció el temor también a lo que llamaron la masculinización de las mujeres, un miedo de los hombres a la masculinización de las mujeres. Y entonces en la publicidad también que se hacía, por ejemplo, para que las mujeres empezaran a salir a las fábricas, había metáforas que eran muy, pues, muy dicientes, ¿no? Como las mujeres que aprenden a hacer armas así como aprendieron a hacer crochet, por ejemplo. O mujeres que ahora saben preparar bombas así como preparaban la comida en sus casas. Se hace todo el tiempo como esta metáfora que de alguna forma tiene como la función de que no se olvide cómo son las cosas, cómo deben ser y a dónde deben retornar cuando la crisis baje. Cuando todo el mundo deba retornar a sus roles, cuál era el lugar que a cada uno le correspondía. Y hay aquí un ejemplo de cómo las mujeres han aprovechado este tipo de experiencias como un trampolín también para lograr igualdad profesional, cualificación, pero también esa tensión que hemos visto también anteriormente, esa ambigüedad que hay en los sentimientos masculinos frente a esa salida de las mujeres al mundo. Entonces, de un lado, hay muchos documentos históricos de cartas, por ejemplo, que enviaban los hombres que estaban en el frente de batalla a sus mujeres y donde se veía en ellas como un símbolo de la vida, de la libertad, de la esperanza, como de ese mundo que sigue más allá de la guerra, más allá de las trincheras, pero también cómo ellas son esa pesadilla del abandono, de la infidelidad, cómo son también como esa imagen invertida de la guerra, como de mientras nosotros estamos aquí matándonos, ustedes están en la casa muy tranquilas, cogiendo nuestros puestos de trabajo, cogiendo nuestros salarios. Entonces ahí hay una imagen que es bastante ambigua y que también nos sirve mucho para comprender parte de esas inequidades que todavía padecemos frente a condiciones laborales, frente a condiciones salariales, y que tiene un poco por debajo, que no sin pensar que sea la única causa, esa como una competencia que se percibe, digamos, amenazadora para los hombres. Bueno,
ya quisiera entrar a la otra gran revolución que quise como estudiar para esta conferencia, y es la Revolución de Octubre de 1917. Antes de entrar allí, quisiera leerles directamente un apartado de un discurso de Lenin. Es un discurso que da Lenin en una conferencia de mujeres sin partido, conferencia de mujeres obreras sin partido, donde dice lo siguiente, y nos va a también dar algunas claridades respecto a cuál era la concepción de las mujeres en el mundo soviético. Dice Lenin lo siguiente: ningún Estado, ninguna legislación democrática han hecho por la mujer ni la mitad de lo que ha hecho el poder soviético desde los primeros meses de su existencia. Y es cierto, realmente. Es cierto que la Revolución Rusa sí hizo una ruptura muy importante en términos legislativos, en términos de garantías de derechos frente a las mujeres, pero también porque la cuestión femenina estaba inscrita en un proyecto social y político que era mucho más amplio. No estaba separado del resto de reivindicaciones que buscaba la revolución. Es importante aquí pensar qué pasaba en Rusia antes de la Revolución Rusa. Entonces vemos un 1914 donde estalla la Primera Guerra, como lo habíamos mencionado anteriormente, y donde las mujeres también en Rusia se ven obligadas a migrar para volverse obreras agrícolas, pero también para volverse obreras en las fábricas, y donde empiezan también a ocupar algunos puestos de administración, aunque con salarios bastante más bajos que los hombres. En 1916 aparece un desabastecimiento muy importante y empiezan a aparecer los primeros motines por el hambre suscitados por las mujeres. Son a las mujeres entonces a las que de nuevo les corresponde lanzar la revolución. Y aquí una fecha muy importante: si bien la Revolución de Octubre pues se conoce así porque digamos que el punto cumbre es octubre, tenemos lo que se ha llamado el primer día de la revolución. Y el primer día de la revolución no es nada más ni nada menos que el 23 de febrero de 1917 en el calendario juliano. Sin embargo, es la fecha que corresponde al 8 de marzo de nuestro calendario. Eso quiere decir que fue en un Día de la Mujer en el cual empezó o se sitúa el punto de inicio de la Revolución Rusa. Eso ya nos dice mucho del lugar que hemos ocupado nosotras en la historia, un lugar que a lo mejor no ha sido del todo reivindicado también por la forma en la que se hace el registro histórico. Entonces, ese 23 de febrero de 1917, 8 de marzo para nosotros en nuestro calendario, salieron un montón de mujeres obreras a manifestarse en la ciudad de Petrogrado. No salieron bajo ninguna organización política, de hecho los socialistas no quisieron salir ese día, salieron solas y después se fueron agregando al correr de los días los hombres. Este es un texto que vale la pena revisar, que es el texto directamente de Trotsky, el de Historia de la Revolución Rusa, que tiene un capítulo que describe todo lo que pasó en esos días de febrero. Se llama 5 días, 23 al 27 de febrero de 1917. Allí Trotsky hace una narración fantástica de lo que pasó en esos 5 días y también peca un poco de eso, ¿no? Como que las mujeres son súper importantes el 23 de febrero y luego parece como si se hubiesen desaparecido un poco del relato histórico, de ahí en adelante, del 24 de febrero en adelante. Eso para situar la importancia de las mujeres en la Revolución Rusa, sobre todo en el inicio. Ya veremos más adelante qué pasó en ese modelo soviético en términos de legislación. Como miramos en ese fragmento que les leí del discurso de Lenin, efectivamente la legislación del mundo soviético era muy favorecedora para las mujeres desde el primer momento. Fue uno de los primeros países en aprobar el divorcio en el mismo 1917 y la abolición del matrimonio religioso. Además, establecieron que todos los hijos, lo que se llaman los hijos legítimos y los hijos naturales, tenían exactamente los mismos derechos. Hicieron el primer código de la familia, se eliminó el tema de la potestad marital, es decir, que los maridos no tenían ningún derecho de decisión sobre sus esposas.
Además, hizo el tema del permiso de maternidad y todo lo que fue protección del trabajo, y en 1920 dio la autorización para el aborto. Todo esto que nosotros llevamos como muchísimo tiempo reivindicando en el mundo soviético se dio en los primeros años. Entonces, eso nos permite pensar que efectivamente la afirmación que hace Lenin en ese discurso, pues es cierta. Así fue en el mundo soviético. Allí, claro, hay también un modelo de familia y un modelo de mujer que ya entonces habría que entrar a cuestionar con lo que sabemos ahora. El modelo soviético, es, en términos de la familia, en términos de las relaciones de los géneros, tiene dos textos, primero, muy importantes, que es el Manifiesto Comunista de Marx, y de otro lado, el de la propiedad privada del Estado y la familia. Esos dos textos, entonces, son importantes en este tema porque sí plantean que la mujer depende de la estructura económica y de la naturaleza del Estado. Eso quiere decir que no es posible pensar en una liberación de las mujeres sin haber hecho modificaciones en la estructura económica de una sociedad. De hecho, en uno de los discursos también de Lenin, plantea precisamente que donde existe el capitalismo, donde se mantiene la propiedad privada de la tierra y la propiedad privada de las fábricas, donde se mantiene el poder del capital, los hombres siguen gozando de privilegios y las mujeres estarán en una doble esclavitud. No se puede entonces pensar en reivindicaciones, por eso no es una, la cuestión femenina no es una cuestión que esté separada del resto de cambios que requiere estructuralmente la sociedad. No hablamos, de hecho, en el modelo soviético de feminismo propiamente dicho. Varias de las mujeres que fueron líderes de esa revolución rechazaban que se les denominara estrictamente como feministas, porque el feminismo sería como un intento de fragmentación de una revolución que era de todos. Las mujeres pertenecen al proletariado, pelean en tanto proletarias y no solamente en tanto que mujeres. Pero miren que eso tiene que ver también con unas características particulares de ese momento. No era necesario porque la lucha de las mujeres y sus reivindicaciones estaban incluidas dentro del programa de cambio. No era necesario ponerlas por fuera porque estaban allí implícitas. Entonces, esa es una mirada que es interesante. Aquí hay otro autor que también me parece que es bueno mencionar, que es August Bebel, porque él es el primero en decir, bueno, a lo mejor la desigualdad entre hombres y mujeres no se deba únicamente a la estructura económica. Hemos de aceptar que en algunos puntos también es responsabilidad de los hombres. Esa es una pregunta para el modelo en general, porque entonces sí implicaría una transformación que no va únicamente dada por la modificación de la estructura económica, sino también por un cambio en la estructura de las mentalidades. Y de todas maneras, aquí hablamos de que ese combate feminista se concibe dentro de este modelo soviético como una degeneración burguesa de la revolución que lo que hace es retrasar la revolución. Hay un nombre, yo les dije al principio que no íbamos como a enfatizar tanto como en los nombres de estas mujeres, de esta en particular que les voy a mencionar, me interesa como profundizar mucho más y dedicarle un espacio más amplio, pero vale la pena mencionarla, que es Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai es una cosa que es muy revolucionaria dentro de la misma revolución, y es que propone lo que se llamó como una pedagogía sentimental. Ella dice, hay que hacer un cambio en las mentalidades y en las costumbres, pero sobre todo hay que hacer un cambio en la mentalidad de las mujeres, porque las mujeres han puesto el amor por encima de todo, las relaciones de pareja por encima de todo, y a eso hay que invertirlo, hay que modificarlo. Ella entonces propone un nuevo modelo de relación de pareja que ella llamará el amor-camaradería. El amor-camaradería, entonces, dice ella, es un momento en el que se puede establecer un vínculo con un hombre desde, claro, la vinculación, desde lo sexual, pero también desde la convicción por la lucha de clases. Esta idea que ella planteó, pues, le va a causar el rechazo de muchos de sus camaradas, pues especialmente porque ellos venían diciendo, no,
no vamos a fragmentar la revolución, y ella sí dice, hay algunas cosas que es importante pensar únicamente para las mujeres. Entonces, esto le va a causar como un repudio importante, pero quería mostrarles específicamente en un texto de ella, que se llama Mujer y Lucha de Clases, a qué me refiero con esa reivindicación que ella hace, sobre todo frente al tema del amor. Porque aquí, para irme un poco más, mucho más adelante, hay un asunto que, claro, tiene que ver con lo económico, con lo político, con el lugar en el mundo de lo público y lo privado, pero también la relación de los sexos está marcada por las relaciones de pareja que a lo largo de toda la historia nos han situado a nosotras en un lugar de dependencia. No únicamente en el plano de lo económico, sino también en el plano de la dependencia emocional. Entonces, Kollontai dice lo siguiente respecto al amor y al matrimonio. ¿Qué utópicas suenan estas fórmulas de matrimonio? ¿Qué débiles estos paliativos cuando se considera la luz de la penosa realidad de nuestra estructura moderna de familia? La unión libre, el amor libre. Para que tales fórmulas puedan nacer, es preciso proceder a una reforma radical de todas las relaciones sociales entre las personas. Aún más es preciso que las normas de la moral sexual y con ellas toda la psicología humana sufran una profunda evolución, una evolución fundamental. ¿Acaso la psicología humana actual está realmente dispuesta a admitir el principio del amor libre y los celos que consumen incluso a las mejores almas humanas? ¿Y ese sentimiento tan hondamente enraizado del derecho de propiedad no solo sobre el cuerpo, sino también sobre el alma del compañero? Y la incapacidad de inclinarse con simpatía ante una manifestación de la individualidad de la otra persona, la costumbre bien de dominar al ser amado o bien de hacerse esclavo. Y ese sentimiento amargo, mortalmente amargo, de abandono y de infinita soledad que nos apodera de, que se apodera de uno cuando el ser amado ya no nos quiere y nos deja. ¿Dónde puede encontrar consuelo la persona solitaria e individualista? Ahí entonces la cosa ya no es tan sencilla, es decir, el amor no puede entonces pensarse únicamente desde las estructuras sociales. Hay un montón de asuntos desde la subjetividad, lo que ella aquí plantea. ¿Cómo vencemos entonces desde este nuevo modelo de la familia, del matrimonio, de la pareja? ¿Cómo vencemos esos sentimientos que son o que parecen tan enraizados en la naturaleza humana? ¿Cómo le hacemos frente a los celos? ¿Cómo le hacemos frente al deseo de poseer al otro en todo lo que el otro es? Y esas preguntas resultan bastante incómodas para un modelo que lo que está buscando ahora es unión. Lo que le está buscando no es qué es lo que nos separa, sino qué es lo que nos une. Entonces, este tipo de planteamientos le causan el rechazo de sus camaradas. Aún así, y con esto quisiera como dejar planteado el problema del modelo soviético, se hace la creación de la sección femenina del Comité Central. Y esa sección femenina va a ser determinante para la toma de conciencia de las mujeres soviéticas. Aún así, aquí hay que decir, era una instancia importante, contribuía a la pedagogía de las mujeres en la Rusia soviética. Sin embargo, seguía siendo una fuerza política secundaria y solamente implicaba una transmisión de poder. Es decir, ellas en términos estrictos no eran quienes tomaban las decisiones, sino quienes las comunicaban a las otras mujeres. Bueno, si quieres pasamos a la última. Y aquí quisiera ya, para ir encontrándole el cierre a este espacio, hablarles de un momento que yo creo que es muy interesante porque condensa muchos acontecimientos en un solo año, en un solo momento histórico, que se refiere a qué fue de nosotras las mujeres en esa España, en esa entrada a la República, a la Segunda República, y el paso de la República al franquismo. Aquí me gustaría no solamente destacar el papel que jugamos y que tal vez ha sido como más reivindicado en esta historia de las mujeres en las revoluciones, que es nuestro lugar, como enfermeras, como médicas, como obreras, como campesinas,
porque este es un momento, y España, y las mujeres de España en particular, son un ejemplo también de cómo las mujeres, a través de otras expresiones, como las expresiones artísticas, como las expresiones culturales, logramos también hacer parte del proceso revolucionario. En la fotografía pueden ver en la parte de arriba a un grupo de mujeres que se conoció como las Sin Sombrero. Las Sin Sombrero fueron las mujeres que hicieron parte de la generación del 27. Tal vez la generación del 27 les suene más. Está llena de hombres muy famosos, muy ilustres, muy importantes además. Tenemos allí a Federico García Lorca, tenemos a Luis Buñuel, tenemos a Salvador Dalí, a grandes nombres del arte. Y ustedes pueden ver en la foto que junto a ellos hay un grupo de mujeres que en general no son mencionadas en la historia y cuya obra se suele como ignorar, dejar de lado. Y aquí les recomiendo mucho un documental que se hizo precisamente sobre este tema y que también ayuda a trazar la historia de las mujeres en ese paso de la República al franquismo, que se llama así precisamente, Las Sin Sombrero. Quise también reivindicarlas porque nos hablan precisamente de ese lugar que tuvieron las mujeres en la República. Entonces, ese 14 de abril de 1931 se proclama la República en España, cambia completamente a partir de este evento histórico la historia de las mujeres y además, muy rápidamente después de que se instala la República, se les da a las mujeres ese lugar simbólico por excelencia que hemos dicho que es el sufragio femenino, ¿no? Ese recordar que somos ciudadanas, pero también que somos mayores de edad. La República Española está también caracterizada porque fue un movimiento que vino mucho del lado de los intelectuales, de la élite intelectual de la época, y que buscaba también transformar las mentalidades. Este asunto del voto femenino fue un tema muy controversial y yo creo que todavía podríamos preguntarnos, haciendo un poco como de pensamiento contrafactual, ¿qué hubiese pasado si no se le da el voto a las mujeres? Y lo planteo porque fue un riesgo. Fue un riesgo porque el voto se le dio a unas ciudadanas que no necesariamente estaban formadas ya para ser ciudadanas. ¿Eso qué quería decir? Que el voto femenino estaba muy a merced de un lado, ¿qué era lo que les decían los maridos? ¿Por quién votar? O los curas. Entonces, el riesgo era grande, y los socialistas lo pensaron muy bien, si realmente era un riesgo que valía la pena correr, porque en el censo electoral de la época las mujeres eran mayoría. Es decir, realmente sí iban a incidir en la toma de decisiones, y la pregunta es qué tan capacitadas estaban para tomar esas decisiones. Frente a esa lucha, frente a esa batalla por el voto femenino, hay nombres tal vez muy, muy conocidos, si no espero que se hagan muy conocidos, que es el nombre de Clara Campoamor y Victoria Kent, ¿no? Ellas son quienes dirigen esa batalla por el logro del voto femenino. Y sí se instala en España como la certeza de que se está viviendo un momento nuevo de la historia. Algo está pasando, algo se está transformando. No podemos hablar, y eso creo que es un asunto que equivale a decirlo en cualquiera de los otros momentos que he planteado anteriormente, que las mujeres seamos como un cuerpo unificado de personas que siempre están de acuerdo y que tiran todas para el mismo lado. Realmente no. Y esta instalación de la República es un ejemplo muy importante de eso, porque lo que encontramos es que también hay una cantidad muy importante de mujeres de derechas que sí encuentran en el voto femenino una manera de movilizar de alguna forma, de retomar el poder que la República les había quitado a las derechas. Por eso, frente a esto, hay una mujer que yo hasta hace muy poco desconocía y que me parece importante porque ella libró una batalla por la formación de las mujeres como ciudadanas. Creó un lugar, una organización que se llamó el Liceum para formar a las mujeres como ciudadanas. Y esa mujer es María Lejárraga. De María Lejárraga quisiera, porque vale la pena absolutamente, presentarles un fragmento de un texto que se llama Cartas a las Mujeres de España, que además tiene una historia muy bella porque Cartas a las Mujeres de España
fue publicado con el nombre del esposo de María Lejarra. Y hasta hace pues relativamente poco se ha empezado incluso a reivindicar, no completamente, aún sigue apareciendo como si hubiesen hecho una colaboración entre ambos. Este texto en particular, el que tenemos nosotros en la biblioteca, pues es una edición muy, muy bonita porque es del 33, o sea, realmente es de las primeras ediciones que salieron del texto y todavía aparece con el nombre del esposo. Ella, en eso que plantea en Cartas a las Mujeres de España, que además lo hace en voz de hombre, ¿no? Porque recuerden que tenía que parecer que lo escribió el esposo, les dice lo siguiente a las mujeres. Mujeres de España, señoras mías, ¿por qué les digo a ustedes todo esto? Porque en mi humilde y respetuosa opinión están ustedes un poco dormidas. Bien puede llegar la hora de prueba a España también, y en conflictos menos aparatosos ya ha llegado. Ustedes sin duda querrán también cumplir su deber heroicamente, pero para llegar a la eficacia dentro del heroísmo no basta con la voluntad. Es preciso tener los medios para ser heroicas. Hay que prepararse, hay que aprender un poco más, hay que pensar un poco más, hay que salir del círculo encantado en que les encierra a ustedes, que las encierra a ustedes en unas cuantas mentiras bonitas de los hombres. Hay que preocuparse un poco menos de la moda y un poquito más de la vida. Hay que entusiasmarse menos por el filtreo y más por el derecho. Que los hombres les damos a ustedes en España lamentables ejemplos de frivolidad, de cobardía, de ignorancia, de falta de abnegación y patriotismo, es verdad. Pero no los tomen ustedes y sálvenos a pesar nuestro, si pueden ustedes, que sí pueden, porque desde que la primera mujer echó al segundo hombre al mundo, el porvenir de la humanidad está en manos de ustedes. Y en una carta más adelante dice lo siguiente. El que pone su dicha a una sola carta, antes de jugarla, la tiene perdida. Y ustedes están acostumbradas, por tradición de siglos, a ponerla exclusivamente en la carta del amor, que es la más caprichosa y la más insegura de todas. No debéis confiar todas vuestras venturas al solo navío del amor. Hay que lanzar las naves por todos los anchos rumbos del mar. Trabajos, ambiciones, estudios, creación. Hay que tener, señoras, en la vida intereses de realizaciones que estén fuera del amor. Hay que amar, desde luego, que el amor es la flor de la vida, pero hay que vivir. Hay que vivir y ser felices porque hay que dejar, después de nuestra muerte, testimonio de que no hemos vivido la vida en balde. En los libros, en las comedias, en las novelas, en los poemas, la mujer, para que el hombre sea feliz, debe sonreír para él, debe vivir exclusivamente para su amor. Eso dicen los libros, pero hay que tener en cuenta, señoras, que esos libros los han escrito los hombres. Bueno, esa es María Lejárraga, María Lejárraga con el liceo que formó precisamente para llenar ese vacío de formación ciudadana que había en las mujeres de la República, pero que nos recuerda también otros nombres importantes que tendremos también que tomar el espacio para pensar en ellas, por ejemplo, Dolores Ibarruri, que se conoció como la pasionaria, un pasionaria en estos movimientos. Y bueno, por eso les decía que este es un momento como muy interesante para pensar, porque pasaron muchas cosas. Se instala la República, tenemos todo este momento de reivindicación de derechos, y luego viene la Guerra Civil. Y la Guerra Civil no es posible pensarla sin la participación de las mujeres. Es imposible como sacarlas porque ellas desde el primer día enfrentaron la lucha contra el franquismo y contra el fascismo que amenazaba instalarse en España y que de hecho se instaló. Aquí hay ejemplos paradigmáticos de organizaciones, la Unión de Muchachas que defendieron Madrid del fascismo durante mucho tiempo y con muchísima fuerza y que lucharon además por la emancipación de las mujeres, la Asociación de Mujeres Libres que cuidó la retaguardia y que hizo toda una lucha también contra la prostitución, la Asociación de Mujeres Antifascistas, que estaba dirigido por Dolores Ibarruri, por Pasionaria, y que instaba a las mujeres en las fábricas también a unirse a la lucha y que además convocó la ayuda internacional.
En estas organizaciones lo que vemos es que ya no existe esa separación, se ha desdibujado completamente la separación entre lo público y lo privado para las mujeres. ¿Es posible entonces ahora ubicarse también en el estado de lo público? Sin embargo, a pesar de todo eso, el franquismo logra instalarse. Es una época de convulsión en España, se instala el franquismo. Sin embargo, antes de que se instale, antes del golpe de Estado que da Franco en el 34, ya habíamos visto que había empezado a gestarse un montón de peligros. Por ejemplo, la creación de la Falange Femenina, que fue como una partecita del falangismo que lo que buscaba también era recuperar como los valores morales y volver a poner a la mujer en el lugar que le correspondía históricamente, es decir, en la casa. Y además, esta Falange Femenina fue muy importante por el tema de las misiones de propaganda que ella pues divulgaba entre las mujeres. De hecho, hay un punto muy interesante que tiene que ver precisamente con el mandato de esa legión de las falangistas, y está en el punto 5, como el manual, como el reglamento de la Falange Femenina, que dice: es a ti a quien te toca actuar, mujer, compromete al hombre a que lo haga también. Era parte como de los mandamientos de la Falange Femenina. Entonces, allí había como un papel importante en términos propagandísticos, de cómo también hacer cacería. Se empezó también una cacería de brujas, era necesario también como volver a las que eran rojas, es decir, aquellas que estaban del lado de los socialistas, volverlas como a su causa, y si no era posible volverlas por las buenas, había que hacerlo por las malas. Entonces hay también registros históricos muy, muy duros respecto a lo que implicó las torturas a las que fueron sometidas esas mujeres rojas por parte de otras mujeres que pertenecían a la Falange Femenina. Y eso tiene que ver también con este asunto de que no significa que estemos todas montadas en el mismo bus, y que más bien lo que uno debería buscar es cómo hacemos también para que el feminismo no nos nuble de otro tipo de reivindicaciones, y que no nos permita también como pensar únicamente en nuestros propios intereses. El ejemplo de España es muy diciente. Hay aquí también como un momento en el que, cuando llega Franco al poder, todas esas normas que habíamos visto que habían sido rapidísimas, el derecho al divorcio, al aborto, a que el marido no tenía como potestad sobre las mujeres, todas esas reivindicaciones también se van al piso de un momento a otro. Se hace un cambio de legislación total, en donde volvemos como a encontrarnos en un momento muy inicial. O sea, el franquismo implica un retroceso importantísimo en términos de derechos para las mujeres. Y este último, que es como con el que yo quería cerrar, además porque cronológicamente era lo que correspondía, me hace pensar también en por qué es tan difícil a veces hacer una evaluación real de lo que ha implicado las mujeres en la revolución y la revolución en la historia de las mujeres. Porque la invitación que yo estaba haciendo el día de hoy era para pensarlo también en términos bidireccionales. Y tiene que ver primero con ese subregistro, con que a veces es difícil encontrar documentos, y por eso es tan valioso el ejercicio que han hecho en esta compilación de la historia de las mujeres, que les recomiendo de verdad revisar, porque no hay casi información que reivindique cuál ha sido el lugar de las mujeres en las revoluciones. Pero también porque estas mujeres de España nos muestran, y por eso están allí las sin sombrero, otras formas. Es decir, ellas durante esta época tan oscura y tan difícil que fue el franquismo, no es que hayan desaparecido, tuvieron que encontrar otras formas de moverse, tuvieron que recurrir, por ejemplo, muchas al exilio, y muchas nunca volvieron realmente a España, pero otras también a tener que hablar, pero hablar un poco más bajito, a encontrar formas también como de comunicar sin ponerse en riesgo. Y la historia de esas mujeres, y esa es en la última parte del documental de Las Sin Sombrero, tiene que ver con esas mujeres que tuvieron que silenciarse un poco sin dejar de decir. Ese límite y ese riesgo yo creo que es algo que deberíamos todos valorar, porque
Ahí estaba escuchando testimonios de mujeres españolas, entre ellos Rosa Montero, una escritora muy conocida ahora, que ella decía, pareciese como que en ese momento de España las mujeres se hubiesen borrado del mapa. Y necesitamos recuperar ese momento, como que eso no fue un paréntesis donde no estuvimos, sino que estábamos. Lo que pasa es que estábamos en las sombras, muchas murieron también por la defensa, pero estaban allí. Y eso yo creo que cuando se da ese paso hacia adelante, es tan difícil volver atrás. Y lo hablo en términos individuales, en el momento en que usted da un paso hacia adelante en la conquista de su ciudadanía, de su mayoría de edad, de su independencia, es muy difícil dar el paso atrás. Y las mujeres de España nos demuestran también eso. Existe un despertar feminista en esta época. Y por eso quiero cerrar esta conferencia con María Lejárraga a propósito de ese despertar feminista. No se alarmen ustedes, señoras mías. Precisamente hace tiempo que tenía yo deseo de pronunciar en público, delante de ustedes, la temerosa palabra, feminismo. El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida, es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan. Pretende que lleven ellos y ellas una vida serena, fundada en la mutua tolerancia, que cabe entre iguales, no en la rencorosa y degradante sumisión del que es menos. Y no se avergüencen ustedes de la pelea, no les dé vergüenza proclamarse de una vez y para siempre feministas. Muchas gracias.